Buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar sobre Progressive Web Apps, en los que, bueno, vamos a ver las Progressive Web Apps son una alternativa real, si tienen mucho hype o cuál es el uso de verdad que vemos que tienen estas Progressive Web Apps, ¿vale? Para contar un poco esto y explicaros todo el tema, todo lo que queremos hablar en este webinar, vamos a estar por un lado mi compañero Fernando. Muy buenas, ¿qué tal? Soy Fernando Santamaría. Voy a estar aquí con Carlos para ayudar a resolver todas las dudas y vislumbrar un poquito todo esto de la Progressive Web App. Y bueno, pues estoy trabajando aquí en AT Sistemas como Frontend Architect, ¿vale? Y como responsable técnico de la parte de React y el ecosistema React en general. Y por otro lado estoy yo, que soy Carlos Reyes Jiménez Barral, soy líder técnico aquí en AT Sistemas. Y bueno, pues un poco entre los dos, así para tener la perspectiva tanto de la parte de front web y de la parte de movilidad, pues vamos a ir contándoos un poco qué son las PWSAs, ¿vale? Justamente es eso. Luego vamos a iniciar hablando de qué son las PWSAs. Después veremos una pequeña demo. Y una vez hecho esto, ya veremos dónde vemos que pueden tener problemas las Progressive Web Apps y, sobre todo, también muy importante, cuáles son los casos de uso y qué compañías están utilizando este tipo de aplicaciones. ¿De acuerdo? Lo primero, totalmente necesario para situar a todo el mundo de qué es lo que vamos a hablar. ¿Qué son las PWSAs, las Progressive Web Apps? ¿Vale? Pues una Progressive Web App principalmente es una página web, ¿vale? Es una página web que mediante el uso de ciertas características de JavaScript, como pueden ser los Service Workers y el Web App Manifest, permiten simular el comportamiento de una aplicación móvil nativa. No son una aplicación nativa como tal, pero sí tiene ciertas funcionalidades que en ningún caso puede tener una web, pero que sin embargo estas Progressive Web Apps sí que pueden tener. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son estas características? Bueno, antes de nada, ¿dónde se pueden utilizar estas Progressive Web Apps? Pueden ser utilizadas e instaladas en Android, en iOS, en escritorio Windows, en escritorio Linux. Que esto es así, aunque es verdad que cada uno de estos sistemas operativos tiene un nivel de soporte diferente. ¿De acuerdo? Android es el que más tiene y luego iOS tiene ciertas particularidades. Pero bueno, como comentaba antes, entrando un poco más en detalle qué es lo que hacen estas aplicaciones, perdón, estas Progressive Web Apps, pues al final son, en primer lugar, se tienen que poder instalar como si fuera una aplicación, y poder además utilizar y abrir como si fuera una aplicación móvil. Es decir, al final lo que te permite es tú desde una web, te aparece una especie de banner en el que te dice, oye, esta aplicación se puede convertir en una Progressive Web App, haces clic y te descargas esta aplicación. Y la próxima vez que entres, no tienes que entrando en esa web a través del navegador, sino que vas a tener un icono en tu dispositivo en el que le haces clic y se abre como una aplicación, además sin tener toda la barra de navegación, es decir, no parece una web, es una aplicación. ¿Cuál es una de sus características más importantes? Que tienen funcionalidad offline. Una web nunca puede tener funcionalidad offline porque va en contra, digamos, de lo que es ella misma. Es una cosa que tienes que estar conectado a Internet. Estas aplicaciones no. Estas aplicaciones, a través de los Service Workers, lo que te permiten es precisamente tener cacheada información, de tal manera que tú abres la web teniendo conexión, vamos, la Progressive Web App teniendo conexión, y una vez que tú lo consultas, se descarga toda la información y cuando después la abres sin tener esta conectividad, te vuelve a mostrar esta información que ya tiene cacheada. Y no solo esta información cacheada, sino que con ello puedes hacer ciertos juegos precisamente ya que puede funcionar de forma online. ¿Cuál es otra cosa muy importante que tienen las Progressive Web Apps? Las notificaciones push. Es muy importante, de hecho, en una aplicación móvil, uno de los principales objetivos para hacer una aplicación móvil es precisamente recibir notificaciones push. Al fin y al cabo, tienes un canal abierto con tu cliente que de otra manera no tenías. Le puedes enviar notificaciones de eventos, de ofertas, de lo que sea, cuál sea el objetivo por el que tú hayas hecho esa aplicación móvil. Pues esto es posible en una Progressive Web App, ya que precisamente con todo el sistema de Service Workers que simulan cómo funciona realmente el conocimiento, o sea, el funcionamiento de este tipo de servicios en una aplicación móvil, pueden funcionar. ¿Cuál es otro punto también muy importante? Que funcionan como parte del sandbox, digamos, del navegador. Es decir, realmente son como un trocito de navegador incrustado en esa aplicación. De tal manera, con eso, permite que tenga toda la potencia al final que tiene un navegador detrás. Al fin y al cabo, precisamente el navegador es probablemente de los sandbox, es decir, el espacio, digamos, que reserva
un sistema operativo para ese tipo de aplicaciones es de los más amplios. Entonces, se segmenta una pequeña parte y se utiliza de esta manera dentro del propio sistema operativo para poder levantar esta aplicación y que funcione de la forma más fluida posible. Creo que no me he dejado nada. No sé si quieres apostillar alguna otra cosa, Fernando. Está todo correcto por el momento. Si quieres, podemos pasar a ver la pequeña demo que tenemos preparada para ilustrar un poquito todo esto que has dicho. Perfecto, pues entonces le cedo el control a Fernando para que muestre un poco cómo son las características de estas PWAs y un poco de una forma más práctica. De acuerdo, pues voy a compartir. Dejo yo de compartir. Eso es. Muy bien. Y listo. Si se ve ya, se ve todo ok. Supongo que sí. Carlos, ¿tú ves todo? Yo te estoy viendo perfecto. Muy bien, sí, los demás imagino que también. Dale, muy para bien. Adelante. Estupendo, pues nada, esto es una pequeña demo, ¿vale? Como decía antes, pues para ilustrar todas estas características de Progressive Web App que estaba comentando Carlos. Entonces, bueno, veremos más adelante temas sobre navegadores, soporte y demás, porque justo es una de las partes más importantes a tener en cuenta trabajando con Progressive Web App. Pero bueno, vamos a en primer lugar, Carlos había comentado que una de las características así un poco más llamativas de PWA es que pueden ser instaladas, ¿no?, tanto en desktop como incluso también en el móvil, ¿no?, y tener esa experiencia lo más cercana posible a una aplicación móvil de verdad, ¿no?, nativa. Entonces, como vemos en esta demo, voy a refrescar, si me lo permitís, un segundín, ¿vale? Y lo primero, cuando refrescas, ¿vale? Bueno, la tenía ya abierta, ¿vale? En el caso es que en el momento en el que entras a la página, esos service workers, ¿vale?, pueden estar escuchando ciertos eventos, ¿vale? Y puedes saber, evidentemente, si el navegador tiene soporte para poder instalar esa aplicación como Progressive Web App. Entonces, una vez que ese soporte está cumplido, tú puedes customizar, digamos, pues en este caso vemos que he lanzado un modal en el que te avisa, oye, ¿quieres instalar la aplicación PWA para obtener una experiencia más mobile, ¿no? Pues en este caso puedes tú customizar esa parte, ¿no?, para que sea más bonita, y lo puedes hacer como tú quieras dentro de tu aplicación, ¿vale? Con tu look and feel, con tu design system y con toda un poco la filosofía de diseño que se tenga en ese producto, ¿vale? Si decimos OK, evidentemente, esto lo que dispara es el evento nativo del navegador que va a instalar la aplicación en el sistema. Y es esto que veis aquí, ¿vale? De todas formas, incluso si yo le diera a cancelar, veis que una vez que la web está, digamos, es compliant con Progressive Web App, que ahora también veremos un poco todos esos pasos, el propio navegador, en este caso Chrome, ¿vale? Todo lo vamos a hacer bajo Chrome en este caso. Te saca aquí un iconito para poder instalar, si tú quieres instalarla. Entonces, esta es una de las features un poco más llamativas, ¿no?, que te la puedes instalar. De hecho, vamos a proceder a instalarla, ¿vale? Y, de hecho, ya al instalar habéis visto rápidamente que ha cambiado el navegador y me ha abierto ya directamente una ventana, ¿vale? Aquí, ¿veis? Ahora mismo tengo esta ventanita, que es una ventana ya del sistema, en el cual, pues, oye, ya no veis ni los favoritos, ni la barra del navegador, ni nada de eso, nada relacionado con el propio browser, ¿no? Entonces, sí que por el contrario, sí que podemos, por ejemplo, seguir inspeccionando, porque al final, oye, estamos desarrollando una PWA, necesitamos tener las developer tools activas y todo eso, todo esto sigue estando activo, ¿vale? Pero ya no tenemos la sensación de estar en un navegador. Esto lo estamos enseñando en desktop, ¿vale? Pero imaginaos que esto también lo estamos haciendo en un mobile, ¿vale? En un dispositivo móvil, perdón. La experiencia es exactamente la misma. Saldría la misma ventanita, te avisaría el navegador de que es una Progressive Web App y te preguntaría si quieres instalarla. Al instalarla, exactamente pasaría lo mismo que aquí, salvo que al instalarse tendrías en el cajón de aplicaciones directamente el icono, ¿vale?, de tu aplicación directamente, y tú la abrirías como una aplicación al uso que te hayas descargado una store, ¿vale? Y la sensación que tienes es que tienes una aplicación móvil. No sabrías nunca en un principio que todo eso es una web por debajo, ¿vale? Y entonces esta es una de las features más interesantes y que llaman más la atención. Por otro lado, podemos recibir push notifications, ¿vale? Una vez instalada la aplicación,
podemos recibir estas push notifications. Yo aquí para esta demo tengo, se ha realizado y se ha desarrollado con Firebase, ¿vale? Firebase tiene un sistema para poder, un cloud messaging, ¿vale? Para poder realizar estas notificaciones. Lo puedes programar realmente para una aplicación de verdad, pero aquí simplemente vamos a usar la aplicación de prueba que tiene para poder mandar esas push notifications. Se pueden, evidentemente, desactivar o desactivar. Yo ya tengo el aviso del navegador, evidentemente, aceptado y no me va a salir. En este caso también, como la tengo instalada, ya se da por hecho de que la tienes aceptada. Entonces, no te va a salir ningún mensajito, ¿vale? Se supone que si tienes instalada una Progressive Web App, pues, oye, tienes esa alerta de seguridad si quieres activar o no las push notifications, pues la tienes ya activa. ¿Vale? Al final sí. Funciona exactamente igual que una aplicación móvil. Tú en una aplicación móvil necesitas conceder el permiso para la recepción de notificaciones push. Pues lo mismo ocurre en una Progressive Web App. Tú activas ese permiso y una vez que lo tienes activado, ya se puede enviar. Exacto. Recibir, perdón. Correcto, Carlos, gracias por el inciso. Y nada, bueno, aquí para continuar con la demo, pues bueno, al final las push notifications generan un token para testar, ¿no? Bueno, tanto para testing como realmente por debajo en el caso real de una aplicación en producción. Al final los service workers trabajan con estos tokens, ¿vale? Que se comunican y firman ese canal de notificaciones, ¿vale? Entonces, en este caso, para hacer la prueba, yo me voy a llevar este token a la parte de Firebase, que de hecho os la voy a mostrar aquí, ¿vale? Y la app de Firebase lo único que, bueno, nos va a dejar, primero vamos a customizar esta notificación, pues que en este caso vamos a poner push notification y my message, por ejemplo, ¿no? Le vamos a dar a enviar y aquí nos está diciendo Firebase que metamos este token, ¿vale? Para tenerlo ya directamente ya conectado con nuestra PWA. Si le damos a probar, lo que pasa es que voy a tener que, un segundito, voy a hacer el cambio de pestaña, ¿vale? Para que lo podamos ver, porque si no va a estar un poco esto complicado. Y vamos a ver, ya la he dado, vemos que aquí nos está saliendo la notificación push, ¿vale? A nivel manejada de forma interna dentro de la aplicación con un componente de notificaciones Toast o puede ser cualquier cosa. En este caso se mandan de esta manera, ¿vale? En el móvil esto lo veríamos en la barra directamente de notificaciones como una notificación al uso que estamos acostumbradísimos a ver, ¿vale? Saldría la campanita o el icono que puedes configurar, de hecho, dentro de la API de notificaciones. Podemos poner una imagen con el logo de la empresa o una imagen X del producto o lo que sea, ¿no? Tal como vengo diciendo, estamos acostumbrados a consumir a diario, ¿vale? La gracia que tiene también las push notifications en una PWA, es que pueden estar, por ejemplo, si yo tengo minimizada, yo estoy trabajando aquí en este desktop o en el móvil, estoy con otra, me cambio de aplicación, ¿vale? Y la dejo en segundo plano, en background, las push notifications siguen funcionando. De hecho, voy a volver a enviar una ahora mismo y en teoría, si todo va bien, veis que aquí aparecen las notificaciones, ¿vale? Push que se están enviando. También puedes poner la notificación, voy a enviar otra de nuevo. La notificación también te da la posibilidad de establecerle un link, ¿vale? Para que cuando el usuario clique o haga tap, ¿vale? En el móvil se redirija a la URL que tú le definas, ¿vale? Entonces, las cosas también muy interesantes, ¿vale? Porque al final no se trata, se trata de mantener y de aprovechar el potencial de las push notifications al máximo, independientemente de que el usuario tenga activa la pestaña, en este caso estamos hablando de desktop también, que es sobre lo que estamos enseñando la demo, pero si la minimizamos o incluso la cerramos, ahora mismo la aplicación está cerrada, ¿vale? Las push notifications siguen activas porque el service worker sigue en background, ¿vale? Por lo tanto, el service worker realmente es una herramienta, es la piedra un poco angular de las PWA. Sin ellos, evidentemente, no podemos hacer nada, ni instalar, ni hacer este canal de notificaciones, ni tampoco hacer el tema flag, que ahora veremos,
¿vale? Entonces, ahora tengo cerrada la aplicación, la voy a volver a abrir. Habéis visto que si la cierro, una vez que está instalada, a mí me aparece, bueno, yo estoy usando Ubuntu, como veis, aparece directamente si la busco como una aplicación más del sistema instalada, ¿vale? Y aquí la tenemos. Por continuar y seguir ilustrando un poquito lo que comentó Carlos, es el tema offline, que también es otra de las cosas más interesantes, ¿vale? El tema offline también es gracias a los service workers. ¿Por qué? Pues porque, bueno, al final, service worker, como decía, era la piedra angular, pero hay otra serie de APIs que también hacen que todo esto sea posible, sobre todo esta parte offline, ¿vale? Es la caché API, por ejemplo, ¿vale? La caché API, pues, hombre, lo que al final es una caché, como su nombre indica, y por ilustrar rápidamente, al final, lo que la PWA, cuando configuras el app manifest, le estás diciendo que caché los recursos que tú necesites, ¿vale? Tú le puedes decir, oye, cacheame el index HTML, cacheame pues el favicon, cacheame esta serie de estáticos, ¿vale? Que pueden ser el propio service workers, desde luego, puede ser el archivo JavaScript con el bundle ya directamente compilado, puede ser los archivos CSS, otra serie de imágenes, y puede ser lo que tú le indiques, lo que sea. Y todo eso te lo va a cachear. Al tenerlo cacheado y el service workers funcionando, eso es lo que hace que incluso si no estás en modo offline, de hecho, voy a desconectarme. Tenemos que hacer, evidentemente, pues es probar que nos vamos a offline. La manera correcta de hacerlo, pues, desde aquí del network, vamos a ponernos offline directamente. Y, espera, voy a ahora a dividir la pantalla. Voy a hacerlo de nuevo, que creo que con el cambio no se ha visto, pero me voy a volver online directamente. Veis que el evento, evidentemente, está respondiendo automáticamente si me voy online o me voy offline. Si me voy offline, ¿vale? El programa está preparado para recibir ese evento y poder notificar al usuario, en este caso con un modal de advertencia, decir, oye, no te preocupes que el trabajo lo puedes seguir haciendo de igual manera. Vas a poder realizar tales operaciones y demás. Esto ya en función del producto y de las acciones que se quieran realizar, pues ya se deberían de notificar, ¿no? Porque habrá cosas que se puedan, cosas que no, o se podría hacer prácticamente todo offline. Esto ya es dependiendo un poco del negocio. Pero bueno, aquí en este caso que nos ocupa, lo que vamos a probar es esta pequeña aplicación de to-do list, ¿no? Típica para hacer demos y demás en todos los casos. Y lo que vamos a hacer es simplemente que ahora, estando offline, lo que vamos a hacer es grabar to-dos. Entonces, en este caso, vamos a to-do 1 offline y vamos a añadirlo. Vamos a meter otro, to-do 2 offline, y vamos a volver a sincronizar. Vamos a decirle que recupere el online. Habéis visto que se responde perfectamente el network status que vemos aquí. Se ha puesto verdecito, nos está diciendo que online. Y habéis visto también aquí en la consola, ¿vale? Que al volver a tener conectividad, todas esas operaciones que se hacen, ¿vale? De API, en este caso, pues nos estamos comunicando con Firebase para grabar ese to-do en la base de datos, ¿vale? Pues se sincronizan, ¿vale? Y se puede recuperar y vuelve de todo a funcionar exactamente igual. O sea, que todas esas acciones que el usuario ha podido realizar del tipo que sea y de la índole que sea, ¿vale? Pues se pueden volver a sincronizar sin problema y no se pierden datos ni se pierde nada. Entonces, en este caso, es una de las features también más interesantes que tiene PWA, permitir seguir desarrollando el uso más bien de la aplicación mientras tenemos esto, pues por ejemplo en el metro viene muy bien, muchas veces sin cobertura, hay estaciones que no hay cobertura, a lo mejor el usuario pues está, oye, pues haciendo ciertas cosas y luego en cuanto vuelve a tener conectividad pues todo se va a sincronizar perfectamente. Y evidentemente siempre notificando al usuario de que, oye, que no, estás en modo offline y advirtiéndole de todas esas cosas que puede hacer y que no puede hacer, ¿vale? Más cosillas. Bueno, el borrado, evidentemente, lo podremos hacer igual. Como hemos comentado, podemos hacer todas las acciones. Nos vamos de nuevo offline y yo puedo borrar. Y al volver, se están sincronizando todas estas acciones que están diciendo, oye, bórrame todos esos to-dos. Si yo ahora actualizo la PWA, ¿vale?
pues evidentemente aquí vemos que todo ha sucedido como esperábamos y todo va estupendamente. Esto es gracias, como decía, a la parte offline. Aparte de que se están usando los service workers, decía que los service workers no es una opción, simplemente hay que usarlos y no hay otra manera. Esa es la piedra angular de las Progressive Web App. La caché API para poder guardar todos esos archivos JavaScript, que son los que nos van a poder dar la posibilidad de hacer todo esto offline, imágenes para poder seguir componiendo, evidentemente, a nivel visual nuestra página y demás archivos estáticos que quisiéramos. Pero, por otro lado, tenemos que tener disponible la API de trabajo en background, la background sync, ¿vale? Esta es la que nos permite saber si estamos offline o no, ¿vale? Y poder hacer ciertas operaciones, ¿vale? Estas operaciones, pues, es en base a ciertos eventos también que nos expone esa API, ¿vale? Para poder, pues, oye, pues, como hemos visto aquí, poder saber si estamos en un ámbito u otro de conectividad, si para poder sacar mensajes, no sacarlos, el poder definir cómo vamos a recuperar todas esas acciones que estamos haciendo offline para luego relanzarlas. O sea, que es bastante potente. Son APIs que oye, no son las típicas que normalmente se usan en un desarrollo web al uso como el que podemos estar acostumbrados, sino que, oye, necesitan un poquito más de estudio, son más un poquito más complejas y sobre todo, como ahora hablaremos más adelante, es el ver sobre todo el soporte que tienen estas APIs en los navegadores, porque sin duda es uno de los puntos que más hay que atender cuando queremos o pensamos en desarrollar una Progressive Web App, ¿verdad, Carlos? Correcto. A ver, si entramos un poco más ya en profundidad, si quieres cambiamos el compartir pantalla, Fernando. Exacto. Vamos a terminar. Vale. Y aquí está. Un poco por recapitular todo precisamente lo que estaba comentando Fernando sobre, pues, precisamente eso, cómo estaban funcionando. Al final hemos visto que podemos hacer con las Progressive Web Apps cosas que son impensables hacer en una web, porque al final es una notificación push. Todo el funcionamiento offline, que yo creo que probablemente las funcionalidades más críticas que tienen las PWS, pues al final las puedes conseguir emular y puedes hacer que funcionen prácticamente como si fuera una aplicación nativa. De hecho, al fin y al cabo, esa aplicación que nos está enseñando Fernando en la demo parecía realmente una aplicación que puede ser de escritorio, y eso es perfectamente aplicable al móvil. De hecho, como hemos visto al fin y al cabo un poco en las notificaciones push, y como comentaba Fernando, pues puedes hacer más o menos lo mismo que al final, ¿cómo haces para que te llegue una notificación push en un dispositivo móvil? Pues añadirle imágenes, que tengas deep links de tal manera que puedas abrir ciertas pantallas que tú quieras, pues al final, es decir, que todo funcione como una notificación push. Entonces, si todo esto es así, ¿por qué no han llegado las PWSAs ahora mismo a dominar totalmente el mercado? ¿Por qué justo esto que tenemos aquí puesto en la pantalla? ¿Por qué no es? ¿Por qué? ¿Es todo tan bonito como lo estamos pintando hasta ahora? Bueno, pues hay un player principal que es lo que hace que no sea todo tan bonito, ¿vale? Y es Apple. Vamos a entrar principalmente, sobre todo, centrarnos, digamos, en lo que es iOS y Android. Al fin y al cabo, la parte de Windows o de Linux es relativamente, no marginal, pero sí un uso que parece menos obligatorio, digamos, porque al fin y al cabo no tienes esos mismos problemas. Tú, una aplicación de escritorio, es raro que no tengas conectividad. Puede ocurrir, evidentemente, tú puedes estar con tu portátil y no lo necesites, pero es algo menos habitual, ¿vale? Con lo cual, vamos a centrarnos un poco, sobre todo, en Android y en iOS, ¿vale? Y el que pone grandes problemas, principalmente, es Apple, ¿vale? ¿Por qué ocurre esto? Principalmente por una cosa. Porque al final Apple mantiene un control absoluto sobre todo lo que se sube a sus markets y sobre todo lo que se ejecuta en sus dispositivos. Incluso a día de hoy, cualquier aplicación empresarial ya no concede nuevas licencias Enterprise, con lo cual tienes que pasar por su Apple Business Manager. Y al final tú subes tus aplicaciones, incluso empresariales, a su tienda para que las revisen. Con lo cual, ¿qué ocurre con estas PWSAs? Pues hemos dicho que se instalan a través de un banner, ¿vale? Y eso, pues evidentemente a Apple no le gusta. Y de hecho es una de las cosas que no permite, ¿vale? Si vemos cómo se instala una PWA en iOS, no se instala como hemos visto ahora, como ha enseñado Fernando, que pones el toast, le das que sí que la quieres instalar y ya directamente te sale el diálogo. Eso en Chrome funciona perfectamente, en Android funciona perfectamente y hay muchos ejemplos de ello. Sin embargo, en iOS no. No es que sea un proceso difícil, pero sí engorroso. Ya tienes que guardar la pestaña, darle en el menú de opciones, navegar por el menú de opciones de Safari, darle a guardar la pestaña.
y almacenarla. ¿Qué provoca esto? Sí, dale, dale, Fernando, perdón. Sí, no, al final es que no es user-friendly total, o sea, en Android directamente tú tienes un mensaje claro del navegador que te dice, oye, ¿quieres instalarla? Entonces dices, ostras, esto sí que lo puedo instalar, pero es que en iOS no, en iOS tienes que hacer el tema de hacer el shortcut, de un montón, bueno, no es difícil como dice Carlos, pero sí que, pues oye, no es, tienes que aprenderlo, te lo tiene que decir alguien, o tienes que investigar tú por la web para ver cómo poder realizar esa instalación. Y es más, Carlos, si me permites, no sabes realmente si es una PWA. Tienes que saberlo tú de facto, porque dices, oye, sé que esta web es una PWA y así entonces me la puedo instalar en iOS de esta manera. Porque de hecho, porque como comentaba Fernando, no, al fin y al cabo no tienes las APIs que te están diciendo, como esa realmente no es compatible con PWAs, no te sale la instalación automática, con lo cual no vas a ver ese banner, con lo cual tienes ese problema. Y además, cuando lo instalas, no tienes el icono personalizado. Al final, lo que estabas comentando justo, Fernando, tú puedes hacer eso mismo con una web que no sea una PWA, con cualquiera. Te lo descarga también y también te lo descarga como un iconito que tú le das. ¿Cuál es la diferencia? Que es verdad que luego cuando no te lo abre, sí te lo abre como una pestaña de navegador. Sin embargo, una PWA en iOS sí que te la abre como una PWA de verdad. ¿Vale? Parece que, ya digo, no es una cosa que sea muy compleja, pero por ejemplo, ya si tú eres una empresa que está queriendo ofrecer una PWA, te obliga a enseñar un onboarding muy importante para la gente de iOS para que sepa cómo instalar tu aplicación. Y ya digo, no es algo muy enrevesado, pero sí que provoca que lleve algún tiempo, ¿de acuerdo? Esto es principalmente porque el Web Manifest no está totalmente soportado por Apple. Y de hecho, es bastante intencionado que no sea así, ¿vale? Todo esto, perdonad que se me ha olvidado comentar una cosa, viene por un tema muy importante, ¿vale? Al final, claro, es muy fácil decir, bueno, pues no pasa nada, cojo el navegador y cojo el Apple Store y me descargo Chrome y así ya puedo tener PWAs en iOS. No, por desgracia eso no funciona así. iOS, cualquier navegador que se instale en el sistema operativo, realmente por debajo no lleva un Chromium, no lleva el motor que sea, el motor de Firefox, no recuerdo cómo se llama. Al final todos trabajan con el WebKit de Safari. Todo navegador que se ejecute sobre un terminal iOS realmente es un WebKit. ¿Qué implica eso? Que solo se puede hacer aquello que sea compatible con el WebKit, que es el motor de Safari. Con lo cual, en el fondo, con muchas comillas, ¿vale? Pero realmente es así, tú en un móvil iOS solo tienes Safari. Con más distintas capas de personalización, con distintas capas de otras muchas cosas, ¿vale? Pero lo que es a nivel de motor, todos son Safari. Con lo cual, eso no se arregla instalándote un Chrome, ¿vale? Si quieres conseguir alguna otra, Fernando, cuenta tú. Sí, al final, bueno, es interesante también comentar, por ejemplo, el tema de, pues justo el tema este que hemos visto último en la demo, el offline y demás, pues oye, pues justo hay ciertas APIs, como decía, que si me permites, Carlos, voy a compartir yo de nuevo para enseñar el Can I Use y vamos a ver también todas esas APIs de que hemos hablado, para ver qué soporte tienen realmente, ¿no? Y con ver eso yo creo que se ilustra ya perfectamente, vamos a ver, todo aquello que se puede y no se puede hacer. Entonces, un poco por retomar, un poco ahí desde el principio, ¿no? Los service workers, perdón. Vale, los service workers vemos que funcionan bien en Edge, desde esta versión, funcionan bien en Firefox, funcionan bien en Chrome, o sea, están soportados más que funcionan. Safari los soporta, evidentemente, porque estamos hablando de que, pese a que es complicado, oye, sí que es, se pueden instalar. Opera y Safari iOS, vemos aquí, ¿vale? Ahora, Service Worker no es todo. Esto es digamos, un poco la piedra angular sobre las que se fundamentan las PWA. Pero hay más APIs entre medias para poder hacer todas estas funcionalidades. Una de ellas, la más por ir un poco a tiro hecho, es Background Sync. Es la que comentábamos y que hemos visto en directo en la demo, la que te permite realizar, primero, escuchar eventos si está para saber si tienes conectividad o no tienes conectividad y si tienes conectividad, pues ya poder jugar con ciertos métodos para poder gestionar todas esas llamadas, encolarlas y poder luego pues irlas despachando una vez que tengamos de nuevo conexión. Como veis, aquí Edge, perdón, tenemos a Chrome en verdecito, pero llegamos a Safari y ya lo tenemos todo en rojo, no hay soporte. Tenemos Opera, que también lo soporta, pero volvemos a Safari en iOS y todo está
en rojo, o sea, no está soportado. Esta es una de las grandes, inconvenientes para poder hacer tema offline, ¿vale? Si tú, justo tu idea de tu producto es, oye, no quiero hacer una aplicación nativa, etc, etc, que hablaremos de ello más tarde, más adelante, oye, pues cuesta mucho dinero, pues voy a hacer una Progressive Web App que con tecnología web puedo hacer una aplicación o una aplicación web que se asemeja muchísimo o es muy parecida a la experiencia que te da una nativa, ¿no? Pues justamente si en tus planes entra a hacer un tema offline, pues ya no podemos pensar en ello, sobre todo evidentemente si va a ser de propósito general y vamos a tener un público objetivo que consuma a ellos, ¿vale? Entonces, este es uno de los puntos que duelen, ¿no? Para aquellos amantes de Progressive Web App y demás, pues hombre, son puntos dolorosos, no podemos hacerlo. De hecho, al final, lo que te ocurre con ellos es que no tienes ninguna garantía, incluso aunque luego tengas otras partes de la caché que sí que funcionan, no tienes ninguna garantía de cuándo el sistema operativo va a decidir utilizar esa memoria y te va a borrar al final tu aplicación. ¿Qué provoca esto? Pues que al final tengas un problema, porque como comenta Fernando, hay ciertas partes que esto no puedes hacer. O no, tú no puedes garantizar que tu PWA vaya a funcionar para siempre en Safari en iOS. Correcto, correcto. Eso justo muchas veces también ver can I use está guay, pero luego siempre tiene, pues igual que aquí te sacan ciertas particularidades entre las versiones, es decir, oye, esto funciona, pero con estas particularidades, hay que atender mucho a eso. Pero al final sí que es verdad que muchas veces, en este caso en PWA, necesitas arremangarte y probar realmente los dispositivos y el feeling que tiene y hasta dónde funciona, ¿no? Al final, claro. si te metes a trabajar en PWA en iOS, primero tienes que saber cuáles son las limitaciones y en aquellas cosas que sí que parece que funcionan tienes que ver exactamente hasta dónde llega el dispositivo, ¿no? Como que es justo lo que decía Carlos, creo que hay un punto muy importante precisamente en esto que está comentando Fernando. Al final iOS, evidentemente, vamos, Apple, quiere que sus webs, que no haya ninguna web que no funcione en Safari, evidentemente, porque no está buscando eso. ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente al final todas las APIs terminan estando soportadas o parcialmente soportadas por Safari. ¿Cuál es el problema? Se quedan ese parcialmente, porque muchas veces lo que está haciendo Apple es precisamente capar cierta funcionalidad que él considera que no es necesaria en una web. Pues precisamente todo esto que comentábamos, la funcionalidad offline en una web al uso no es necesaria. Entonces, ¿qué hace Apple? Corta ahí. Claro que te funciona todas las APIs con los Service Workers, pero justo esta parte de sincronización offline, pues la capa. Lo mismo ocurre también con el Web App Manifest. Pues hay ciertas partes que sí que te va a permitir, pero hay otras que termina no haciéndolo para hacer cierto corte ahí. Exacto, correcto. Así que, aunque aquí aparezca que está bastante soportado en iOS Safari, la API caché sí que existe, evidentemente, puedes guardar cosas en caché, pero que tiene esa particularidad que a lo mejor, cuando menos te esperes, el sistema decide robarte el espacio dedicado a esa caché porque el propio sistema lo necesita. Eso correcto. Lo he ilustrado perfectamente. Y puede ser... Perdona, Fernando. Y el navegador es muy pesado. Una parte mala, claro, sí. Tienes muchos recursos, pero a la vez el sandbox del navegador es muy pesado, con lo cual probablemente lo primero que quiera borrarte sea por lo que sea el navegador. A ver, evidentemente, si estás usando juegos, todo esto es muy relativo, estamos hablando, a lo mejor te dura una semana el tiempo que tarda en el sistema operativo en borrarte esta caché de la que estamos hablando. A lo mejor tarda 2 días, o a lo mejor te tarda 1, depende de cómo estés utilizando el móvil. Claro, esto depende mucho de cuál es el uso que una persona le esté dando a su dispositivo. Exacto. Por tanto, pues oye, en mi opinión, pues es jugártela bastante, sobre todo si vas a tener una lógica o vas a definir ciertas cachés que son importantes para tu aplicación. No tienes la seguridad realmente, ¿no? En iOS de que eso funcione con la estabilidad que tú necesitas como desarrollador, evidentemente, y como usuario si la consumes, desde luego. Y luego, por otro lado, otra cosa que ya yendo al grano también es muy dolorosa son las push notifications, ¿vale? Las push notifications pues son... las push notifications, pues oye, son esas cosas que molan de las aplicaciones móviles. Oye, yo estoy usando el móvil o no lo estoy usando, pues oye, el servicio de turno me avisa de lo que sea, de un producto, de que alguien me ha llamado, de que tengo un email, de cualquier cosa, ¿no? Y esto es posible hacerlo con Progressive Web App, lo hemos visto, ¿vale? Pero es posible siempre en Chrome, básicamente, en Chrome y Edge,
y bueno, en Firefox también. Pasa que, bueno, ahora veremos también otra cosa que al final también es un poco contradictorio, porque hay cosas que funcionan y otras que no, pero al final para hacer una Progressive Web App necesitas que todas esas piezas estén medianamente unidas. Entonces, que estén habilitadas unas APIs y otras no, pues al final es un poco ese punto que hace mucho lío a los desarrolladores y dices, joder, no entiendo por qué estas APIs sí que están dadas de alta y están funcionales y están disponibles para usar, pero luego justo esta otra no, porque necesito de las dos para poder realizar ciertas operativas. Entonces, en este caso, bueno, push notifications, pues veis que aquí en Safari iOS no están funcionando y para escritorio en Safari tampoco. Sí, en cambio, funcionan en Chrome y funcionan en Firefox y funcionan en Edge y tal. Vale, de hecho, es un problema general, quiero decir, no es que no funcionen en una PWA, es que en iOS no existen notificaciones web push. No puedes enviar una notificación web push a una web en Safari iOS. Eso es verdad que es posible que esté cambiando. En la última versión de iOS empezaba a haber ciertos indicios dentro del código y dentro de ciertos que es posible que en un corto plazo vayan a estar soportadas por parte de iOS. Pero estamos hablando, como siempre, de Apple. No hay ninguna garantía y es difícil saber exactamente cuándo vamos a tener esa seguridad de que esas notificaciones puedan funcionar. Con lo cual, ahora mismo es que, ya digo, no es que no funcione en una PWA, no funciona en ninguna web en la que estés en iOS. Está muy orientado a la parte de Chrome, como comentaba Fernando. Exacto, exacto. Entonces, pues eso, push notification es bastante importante, bastante llamativo para incluir en un producto que quieres que funcione además como una aplicación mobile con Progressive Web App. Pues aquí justamente pues estamos un poco decepcionados, ¿no? Con que no podamos dar uso a estas APIs en iOS, ¿no? Esto junto con, aparte, el tema offline con el background sync y que también tenemos dificultad para home screen, creo que podemos buscarlo así. ¿Vale? La API Add to Home Screen es la API que nos permite instalar. Entonces, si ya junto con todas estas APIs que no están soportadas, tampoco además, como comentaba Carlos al principio, no tenemos soporte para poder instalar de una forma friendly la Proxy Web App, pues, hombre, vamos un poco apañados ya con iOS. En este caso, vemos que solamente están soportados por Chrome y por Edge. Ni siquiera Firefox tiene el evento esto en desktop. Ni siquiera Firefox ha apoyado este evento. No puedes instalar Progressive Web App, si bien sí que puedes usar Service Workers, notificaciones push y demás. Entonces, es lo que comentaba antes. Que dije, jo, no hago una Progressive Web App, pero justo para los usuarios de Firefox, por ejemplo, pues, oye, van a tenerla que consumir sin previa web. No se la van a poder instalar y no van a poder obtener todos los beneficios que obtiene una Progressive Web App instalada, ¿no? Entonces, es un poco eso. Aplicaciones disponibles contra otras que no lo están y un poco ese batiburrillo de soporte que vemos que tenemos y que claramente vemos, Carlos, que los que propulsan realmente Progressive Web App son Chrome, ¿vale? Es Google y Microsoft con Edge, que sí que funcionan al mismo nivel que en Chrome directamente. Al final, esto todo viene pues precisamente por un poco lo que hablábamos antes. Al final, Android, aunque no es verdad, a día de hoy cada vez está teniendo un control más férreo de su tienda, no tenía este control más férreo. Además, Google es un monstruo con muchísimas cabezas. Entonces, uno de los impulsores absolutos de todas las Progressive Web Apps, al fin y al cabo, son Google. Si quieres, volvemos un momento a la presentación, Fernando. Sí, claro que sí. Un segundito. A ver, ahora parece que nos hemos puesto todo muy catastrofistas, parece que las Progressive Web Apps no funcionan para nada. No estamos diciendo eso. Evidentemente, claro que tienen casos de uso y existen casos de uso. Es verdad que si tu objetivo es Apple o, digamos, un público totalmente generalista, pues probablemente una PWA no sea la mejor opción. Pero evidentemente hay otras cosas en las que sí que se pueden utilizar PWAs y, sobre todo, cuando tu público objetivo es un Android o incluso puede no importarte que la gente de iOS la tenga que instalar un poco más complicada y a ciertas cosas que no funcionen. Pues, a ver, evidentemente, tenemos un caso de uso muy claro. Cualquier aplicación que muestre información y quieras consultarla offline, se puede hacer una PWA. Y si precisamente es una aplicación que no te cuesta demasiado esfuerzo llevarla extra a PWA, pues puede ser que esté muy bien. Hay ciertas aplicaciones, como pueden ser periódicos, como pueden ser para que tú lo puedas consultar offline, como sea, pueden ser aplicaciones de viajes, aplicaciones de este tipo, que tú en el final necesites esta parte, digamos, de offline,
pues encajan muy bien en lo que tú puedas querer hacer. Ya digo, sobre todo si no te, no te importa demasiado dejar un poco fuera a esta parte de iOS. O tienes la capacidad, digamos, de hacerle cierta doctrina de cómo se tienen que instalar. Pero al final, digamos, esto puede funcionar. Lo mismo si ya tienes una aplicación hecha en Ionic, ¿vale? Si tú ya tienes tu aplicación móvil en Ionic, hacer una PWA al final es descomentar una línea y ya tienes tu PWA funcionando. Y tienes las dos cosas al final. Puedes incluso extender esa parte y ya tener esta PWA, encajar este desarrollo con el que tengas de web y tienes aplicación móvil, tienes tu web y además tienes tu PWA lista y disponible para que funcione en todos los terminales que sean al final compatibles. Al final un poco lo mismo, tú a lo mejor tienes una tienda pequeña o ciertos negocios que lo que buscas es un engagement rápido y tú ya tienes tu web. Y dices, bueno, no me importa no llegar a la gente de iOS, pero sí quiero llegar a la gente de Android. Y como comentábamos antes, al final las notificaciones push probablemente sean es una de las principales razones por las que tú terminas haciendo una aplicación móvil. Entonces, bueno, pues si por lo que sea tienes una web, no es demasiado compleja, pues y le añades la parte de PWA porque no te quieres meter, digamos, en la parte de aplicación móvil o buscas un canal un poco distinto, pues también es una forma que pudieras querer hacer. Lo mismo para aplicaciones empresariales con un foco en Android. Como hemos dicho, en cuanto dejas fuera iOS, una PWA sí que es una buena aplicación y tiene muchas funcionalidades que tú vas a poder aprovechar, ¿vale? ¿Y quién utiliza también esto? ¿Quién al final está buscando utilizar PWAs? Pues aquellas empresas que a lo mejor estén buscando de alguna manera saltarse ese férreo control, oye, no quiero que me valides la aplicación, sino, por ejemplo, a nivel de cobros, hasta hace muy poco, es verdad que con los últimos juicios que han tenido ya están un poco más libres, pero tú no podías pagar a través del Apple Store o de Google Play sin pagar a Google y Apple. En cambio, si tú lo haces a través de una PWA, exacto, te puedes saltar esta restricción. Además, con una PWA tú no necesitas estar subiendo las stories y que te la estén validando. Entonces, en una PWA, al final, es una web, con lo cual, cuando la despliegas, vuelves a tener la aplicación desplegada. Esto no quiere, como comentábamos, esto quiere decir que las PWAs son recomendables siempre. No, ¿son recomendables nunca? Tampoco. Hay casos en los que puede ser muy útil hacer una PWA. Y si vemos un poco algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Vemos aquí una serie de aplicaciones reales de precisamente quiénes han querido utilizarlo. Pues tenemos un poco Flipboard, que al fin y al cabo es justamente como comentábamos, una aplicación de noticias que quieres tener toda la parte offline, porque tú la estás consultando, estás en el metro y puedes ir utilizándola. Google Trip, de hecho, Google antes tenía una aplicación de viajes, ¿vale? Y decidió migrarla desde su aplicación de viajes hacia tener una PWA. Y al fin y al cabo encaja muy bien, porque es una cosa, tú cargas toda la información cuando estás en tu casa y tienes conexión, dejas de tener conexión y al final la puedes seguir utilizando. Y bueno, no vamos a entrar un poco en todos estos detalles, pero por ejemplo Spotify era precisamente lo que comentábamos, uno de estos casos que comentábamos de que su objetivo inicial era también saltarse en su parte web, era donde tú te podías registrar en Spotify, con lo cual en su PWA también podías hacer el registro, cosa que por ejemplo en su aplicación nativa no. Y evidentemente, por ejemplo, tenemos Uber, que realmente lo que estaba buscando es llegar a todos los canales que pudiera. Evidentemente Uber, y tiene su principal foco, son sus aplicaciones. Pero oye, si entras por la web y de repente te lo puedes instalar como una PWA, al final estaba abriendo ese abanico para llegar en todos los canales posibles. ¿De acuerdo? Exacto. No, todo correcto. También hay Microsoft, al final, como comentábamos, aparte de Google, es uno de los grandes de las grandes compañías que están impulsando esto. Pues al final toda un poco la suite de Office que online es la tienen como PWA. VS Code también, que es de Microsoft, también puedes usar VS Code como una PWA, instalártela y pasar de tenértela que instalar realmente como un software en el laptop, ¿no? Entonces, hay un mogollón de aplicaciones también, pero claro, cumplen con una serie de requisitos que justo cuadran con PWA y es justo lo que estábamos contando. Al final, es una forma rápida de poder llegar también a más público, ¿vale? Pero hay que tener muy en consideración hasta dónde y es digno de estudio. Yo creo, Carlos, por resumir, para mí, en mi opinión, lo que más cuesta de PWA no es hacer la PWA, porque encima, además, a quien le gusta todo este mundillo, el desarrollo y demás, es algo muy interesante y muy divertido de hacer.
donde más, lo que más cuesta es estudiar el caso de estudio y ver hasta ver si justo el producto en el que estás pensando hacer PWA, pues es justo coincide con un poco esas virtudes, ¿no? Y que se pueda llegar a desarrollar como PWA. Eso es un poco lo que a mí, en mi opinión, cuesta más, porque tienes que analizar todo, aunque hay un, ya directamente hay un corte y hay un sesgo ahí que es, oye, hay mucho, va a haber mucho público objetivo de Apple, pues ya sabemos, como hemos visto, aquello que no podemos hacer, y ya directamente la decisión ya se tiene que ir por otros derroteros, ¿no? Pero sí que tienes que analizar. Si tu decisión es PWA sí o sí, pues tienes que analizar todo eso con mucho mimo y hilar muy fino hasta dónde quieres llegar. Y eso es una parte que, oye, en términos de empresariales, pues es también costes y tiempos, y hacerlo de otra manera, pues es más barato también, ¿no? Correcto. Al final, pues eso, como comentábamos, al final, pues las PWAs tienen ciertos focos, pero es verdad que hay que estudiarlo muy bien, porque además puede ser alguna funcionalidad pequeña, digas, ah, mira, esto perfecto, esto funcionaba, y de repente te encuentres con que no, justo esta parte que querías hacer no es del todo compatible o todavía tiene que evolucionar un poco. Así que bueno, yo creo que lo que ha comentado Fernando creo que era un muy buen resumen. Creo que hemos intentado dejar lo más claro posible cuándo es bueno utilizar una PWA, cuándo no, que desde luego es un caso de uso que tiene muchos casos de uso en los que puede ser muy útil llevar a cabo una PWA. Hay otros muchos casos de uso en los que probablemente no. Entonces, creo que esa parte de estudio creo que es probablemente la parte más importante. Es necesario llevar a cabo un estudio, tener muy claro qué es lo que se quiere y hasta dónde podemos llegar con las PWAs. Y bueno, dicho esto, muchas gracias a todos por asistir, y poco más por nuestra parte. Eso así es. Que bueno, solo despedirnos. Hasta luego. Bueno, preguntas. Preguntas. Que se nos olvidan las preguntas que habrá. La cabeza. Correcto. Habrá unas cuantas, seguro.